Mr. President, Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte, es para mí un honor y un privilegio comparecer ante ustedes en tanto que agente del Estado Plurinacional de Bolivia. Reconozco también la presencia del Honorable Ministro de Exteriores de Bolivia, el señor David Choquehuanca, y otros miembros de mi gobierno que se han desplazado hasta La Haya en esta ocasión tan especial. Quiero aprovechar esta oportunidad también para dar la bienvenida a la delegación de Chile aquí presente. Para el pueblo de Bolivia, esta es una ocasión histórica. Es la primera vez que comparecemos ante la Corte en un contencioso y esta primera aparición reviste especial importancia para nuestra nación y para el futuro de la región sudamericana. Tenemos plena confianza en que esta Corte hará justicia para nuestro pueblo, que tratará a todas las naciones de forma equitativa en el marco del derecho internacional. Bolivia es una nación de 10 millones de habitantes, una nación de paz que favorece la cultura del diálogo. De hecho, la promoción de la paz está consagrada en nuestra Constitución, una Constitución que defiende el bienestar del pueblo y que hace lo necesario para que puedan ejercer sus derechos fundamentales. Desde hace años Bolivia ha luchado para desarrollar su potencial, para poner fin a la pobreza y para elevar los niveles de vida. Pero una de las grandes fuentes de riqueza de Bolivia es la resistencia y capacidad de adaptación de su pueblo, así como su diversidad cultural. Es por ello que Bolivia es un Estado plurinacional democrático. Quienes no son bolivianos, en su mayoría, no sabrían que en nuestra Constitución hay 36 idiomas oficiales. Aparte del español, son sobre todo idiomas autóctonos que representan la riquísima historia precolonial de nuestra nación, que incluye, por ejemplo, al pueblo aymara, cuyas tierras ancestrales iban desde la costa del Pacífico, el desierto de Atacama, al altiplano. En 1825, cuando Bolivia obtuvo su independencia de España, tenía una costa de 400 kilómetros en el desierto de Atacama, sobre el Pacífico, llamada en aquel momento el Departamento del Litoral. En los años siguientes, la política expansionista y militarista de Chile, con vistas a controlar los recursos naturales y las vastas riquezas de este territorio, por parte de Chile, llevaron a que esta parte costeña de Bolivia fue invadida y ocupada hasta el Tratado de Paz de 1904. Nuestro país pasó a ser un país mediterráneo, un enclave en el continente sudamericano, con graves consecuencias para nuestro crecimiento económico y social y para nuestra integración internacional. No obstante, a partir del acuerdo del armisticio de 1884, Chile había prometido permitir que Bolivia mantuviese su acceso soberano al mar. En las palabras del señor Domingo Santa María, ministro de Exteriores y presidente en aquel momento, dijo: "No podemos sofocar a Bolivia, de alguna manera debemos brindarle su propio puerto, una puerta de entrada para poder llegar a su territorio, tierra adentro, en forma segura, sin estar pidiendo permiso". Fin de cita. Este entendimiento, que volvió a reafirmarse en 1895, no se le puso fin con la firma del Tratado de 1804. En los años siguientes, la promesa de negociar el acceso con plena soberanía de Bolivia al mar fue manifestada en diversos compromisos jurídicos, incluyendo el Acto de 1920, el Memorándum Mate de 1926, el Intercambio de Notas de 1950, el Memorándum de Truco de 1961, la Declaración de Charaña de 1975, las diversas declaraciones de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en las múltiples declaraciones y propuestas del propio Chile.
Chile reafirmó una y otra vez que, con independencia de lo dispuesto en el Tratado de 1804, negociaría este acceso en plena soberanía por parte de Bolivia al mar. Reconocía que el haber negado este acceso soberano seguía siendo una injusticia histórica contra Bolivia que socavaba su desarrollo y que impedía el que se desarrollasen relaciones amistosas entre dos estados vecinos. No comparece Bolivia ante esta corte con la intención de modificar el pasado histórico. No se trata de ello en esta causa. Bolivia quiere dejar bien claro que no se presenta ante la corte para rechazar o repudiar el Tratado de 1904 ni las cuatro enmiendas posteriores promovidas por Chile ni a volver a abrir cuestiones que ya hubiesen sido convenidas. Bolivia se presenta ante esta corte ejerciendo sus derechos en virtud del derecho internacional. Sencillamente, lo que pide Bolivia, tal como se manifiesta en su solicitud, es que Chile cumpla su obligación, que respete sus promesas repetidas, su acuerdo de negociar el acceso con soberanía al mar, un acuerdo independiente del Tratado de 1804. Lo que pide Bolivia de Chile simplemente se expresa en el principio Pacta Sunt Servanda. Señor presidente, miembros de la Corte, hoy estamos reunidos porque Chile ha puesto en tela de juicio la jurisdicción de esta Corte, como para conocer de este caso y dar solución a este reclamo de Bolivia. La cuestión, el asunto ante la Corte es si va a dejar sin efecto la solicitud de Bolivia sin escuchar los méritos de la misma. No obstante, como se explicará en los asuntos, en las intervenciones siguientes, el planteamiento de Chile se refiere a un asunto diferente que el que ha traído Bolivia ante esta Corte, porque lo que ha de tratarse ante la Corte es el acuerdo de negociar el acceso soberano, un pactum de contraendo, y no el acuerdo de 1904. Y además, el esgrimir el argumento de que no puede existir un acuerdo de esa naturaleza independiente del Tratado de 1904 es rechazar el planteamiento de Bolivia en función de los méritos del mismo. Esta cuestión jurisdiccional por parte de Chile es hacer mal uso de la fase procesal en la que nos encontramos en este momento. En forma intencionada y prematura se pretende presentar una defensa que, en definitiva, no es más que poner en tela de juicio la competencia de esta Corte. Una verdadera objeción preliminar no supone el determinar ya el litigio de algunos elementos de lo mismo en función de sus méritos. Es decir, como lo hace Chile, que Bolivia se presenta ante esta Corte para soslayar el Tratado de 1804, no es correcto. No es una nueva presentación, ni mucho menos, ni un intento de revisar o dejar sin efecto el Tratado de 1804, tal y como se alegó el lunes pasado. El planteamiento de Bolivia ante esta Corte no viola el principio de Pacta Sunt Servanda. Muy por el contrario, es Chile que ha contravenido este principio y es por ello que Bolivia se presenta ante la Corte, pidiendo a la Corte que determine que sí hay acuerdo de negociar el acceso con soberanía por parte de Bolivia al mar, acuerdo independiente del Tratado de 1904, y que Chile debería respetar dicho acuerdo. Muy por el contrario, lo que advierte Chile no es esta una situación que pudiese suponer un precedente muy peligroso. No es una situación en que volvería a tener que tratar esta Corte una larga lista de dificultades o problemas históricos en la región latinoamericana. Eso es lo que ha sugerido Chile para crear temor, para crear un ambiente tenso ante esta Corte. En este caso hay un acuerdo específico, lex specialis,
aplicable, que es de aplicación a las relaciones entre Bolivia y Chile. Acuerdo repetido una y otra vez, reconocido formalmente por la OEA, con el pleno consentimiento de Chile de negociar con vistas a la consecución de un resultado especial que permitiría a Bolivia mantener su vínculo histórico con el Océano Pacífico. Esta causa no establece precedente alguno fuera de dicho contexto específico. Señor presidente, hace muchos años ha habido consenso en las Américas de que las negociaciones sobre el acceso con soberanía al mar resultaban necesarias. En diversas resoluciones que fueron suscritas concretamente por Chile, la OEA confirmó que era una cuestión de, y cito, continuar con el interés hemisférico de que se encuentre una solución equitativa en virtud de la cual Bolivia pueda obtener acceso soberano adecuado al Océano Pacífico. Fin de cita. Confirmó además que este resultado consolidaría, no amenazaría, sino que consolidaría una relación estable, duradera y pacífica, y cito, que fomentaría el progreso económico y social de toda la zona de las Américas directamente afectadas por las consecuencias de la situación de enclave mediterráneo en que se encuentra Bolivia actualmente, fin de cita. Como resultado, la Asamblea de la OEA recomendó que Chile, y cito, abriese negociaciones con el fin de brindar a Bolivia una conexión, un vínculo libre y soberano con el Océano Pacífico. Fin de cita. Afirmó entonces la OEA que el planteamiento de Bolivia se basa en el multilateralismo, en la integración regional y en el respeto del derecho internacional. Podría uno preguntarse, ¿por qué entonces Bolivia se presenta ahora ante esta Corte, pasados ya tantos años? La respuesta es muy sencilla. En 2011, tras más de un siglo de promesas repetidas y de negociaciones, Chile repudió directamente ese acuerdo, su obligación de negociar el acceso soberano al mar. Procuró determinar en forma unilateral las obligaciones a las que deseaba adherir, las que deseaba respetar, con independencia de lo que dispusiese el derecho internacional. No le quedó otra opción a Bolivia, solamente la posibilidad de procurar hacer cumplir sus derechos ante esta Corte. Y lo hizo en el marco del Pacto de Bogotá, en el espíritu de la Carta de la OEA, para lograr este resultado de justicia internacional. Chile presenta ahora, pinta ahora a Bolivia como un país que no respeta los tratados, simplemente porque Bolivia reclama sus derechos. Ese es el caso. ¿Por qué Chile ha prometido una y otra vez? ¿Por qué Chile ahora hace todo lo posible para dejar sin efecto la jurisdicción de esta Corte y privar a las partes de este medio fundamental de encontrar resolución pacífica al diferendo? Chile presenta este litigio en un contexto jurídico como una acción unilateral y hostil. ¿Bolivia está contraviniendo la ley, queriendo recurrir a los procedimientos judiciales cuando todos los otros medios han fracasado? Está claro que no. Bolivia es un país pacífico que tiene fe en sus derechos, en virtud del derecho internacional, y Bolivia tiene la convicción de que un juicio, una sentencia imparcial del principal órgano judicial de las Naciones Unidas es la mejor manera de dar resolución a las diferendos internacionales cuando los otros medios han fracasado, dar a los vecinos la oportunidad de lograr la justicia para vivir en armonía. El presidente Evo Morales ha confirmado recientemente las intenciones precisas de Bolivia al presentar este caso. Dejó claro, en primer lugar, que Bolivia no pide a la Corte que modifique el Tratado de 1904, sino que solamente pide que se cumpla la obligación de Chile de negociar el acceso con soberanía al Océano Pacífico. En segundo lugar, que su reivindicación se basa en los principios fundamentales, tal como la resolución pacífica de los litigios y la buena fe. Y en tercer lugar, que lo que procura también es cerrar una herida que sigue abierta a través del diálogo y la negociación. Dejó también claro el presidente Morales que Bolivia tiene gran fe y deposita su esperanza también en el pueblo chileno, de quienes hemos recibido tantas señales concretas de apoyo y solidaridad, y que lo que queremos es establecer y
continuar con nuestra relación sincera y constructiva de cooperación e integración con Chile y con todos los demás estados vecinos. Este caso no se refiere a situaciones del pasado, sino que se trata de las promesas que supone el futuro. Este es un diferendo que existe entre dos naciones desde hace muchísimo tiempo, pero nada justifica que haya este enfrentamiento para siempre. Ha llegado el momento de la justicia. La memoria, por más herida que se sienta, debe pasar a ser una fuerza de esperanza poderosísima para todos nuestros pueblos. Señor Presidente, distinguidos miembros de la Corte, quiero presentar ahora a los miembros del equipo jurídico de Bolivia que nos presentarán nuestra posición sobre explicar por qué la Corte sí que tiene jurisdicción sobre este caso. El primer orador será el profesor Matías Fortó, quien aclarará la temática específica del reclamo de Bolivia en relación con la jurisdicción. A continuación intervendrá la profesora Monique Chemillet, quien demostrará el reconocimiento repetido por parte de Chile de que el Tratado de 1904 no zanjó la cuestión del acceso con soberanía de Bolivia al mar y que este asunto habría de resolverse con independencia del Tratado de 1904. Luego el profesor Antonio Ramiro Brotons se referirá a la interpretación y aplicación de las disposiciones del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Explicará asimismo por qué el que Chile se base en la reserva de Bolivia, retirada por otra parte en 2013, y la Constitución de Bolivia de 2009 no corresponden en absoluto. Por último, el profesor Payam Ajaban presentará las conclusiones de Bolivia sobre por qué Chile debe rechazar esta objeción preliminar presentada por Chile de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.9 del reglamento de esta Corte. Gracias, señor Presidente.